Dale, dale. Dale, dale. Ya la pasaron. Ya. Ya. Puerta. Desafortunadamente, el juez determinó vincularla a proceso por los delitos contra la fe pública y por tráfico de influencias. Nosotras creemos que esa imputación es absolutamente arbitraria y, bueno, determinó una investigación complementaria de 3 meses y está pendiente la revisión de la medida cautelar. Yo también hemos dicho que esta medida de prisión preventiva es una medida excesiva, es una medida que no tiene ningún sustento, ¿no? Básicamente la fundamentaron en su momento en el riesgo de fuga porque ya se encontraba en la Ciudad de México, en la falta de arraigo, se encontraba unos días en su domicilio, obviamente por el riesgo que implicaba en esos momentos frente a su primera detención, y también porque no tenía arraigo laboral, cuestión que obviamente no fue una decisión de ella, sino fue una decisión arbitraria también por parte de las instituciones que iniciaron el procedimiento administrativo. Esta parte de la revisión de la medida se solicitó por parte de su defensa y está en espera de que sea acordada la audiencia para que pueda revisar. Ella nos manifestó que por el momento ha estado bien tratada. Obviamente cualquier persona que esté detenida tiene el derecho de estar cerca de donde está su familia, donde están las personas que pueden ver por ella.